varios años no ha habido, y que todo salga bien. Y de aquí ver a las amistades de uno que vienen a caballo, y este año no se pudo venir a caballo, pero que todo salga bonito. Es muy bonito venir acá a disfrutar de estas fiestas tan bonitas. Es muy satisfactorio volver a reunirnos con grandes amigos, ver tanta gente unida, sin pandemia ya, y disfrutar de un lindo evento. Feliz y honrado de la participación en el Tope 2022. Y espero que todos los caballistas de Costa Rica disfruten mucho el día de hoy, que es el Día del Caballista Nacional. Desearles a todos una feliz Navidad y un año 2023 con muchas bendiciones.